Bueno, aquí estoy despeinado, pero tranquilo, para hablarle de lo que según la encuesta que hice en mi community es el anime olvidado que más nos gustaba o que queríamos hablar de él, y fue Gordian. Recuerden que yo voy a estar hablando de esto por como lo conozco, por los nombres con los que los vimos en Puerto Rico. Y busqué en internet, hice el esfuerzo de buscar los otros nombres para poder estar seguro que todo el mundo lo entendí, sabía lo que es. A grandes rasgos, Gordian era, no sé si era parte específica del Festival de los Robots, pero fue una de las partes integrales de lo que fue la fiebre meca de principios de 80, década de los 80 full. En Puerto Rico, pues específicamente, nosotros lo veíamos en los espacios que eran de niños como Titi Chagua, Teatro Mundo, Tío Nobel, Pacheco. Y era una animación de media hora que narraba una historia que lo más llamativo que tenía era que tenía tres robots, pero no era de cualquier forma, era que era como que el robot se metía, guardaba otro robot. Era una cuestión súper brutal. Los que quieran buscar estos episodios en YouTube, el nombre con el que se conoce realmente es Gordian Warrior o Guardian. Y cuando escriban Guardian, lo escriben Gardian. Y voy a estar enseñando aquí como pueda, ¿verdad? Las imágenes de Guardian para que estén un poquito, sepan un poquito de qué se trata. Esto es Guardian. Ve, aquí, para que tengan una idea de lo que, de la trama de este anime, este personaje, que ahorita les diré el nombre porque no me acuerdo y lo voy a buscar. Este personaje era hijo de un científico que tenía a su cargo proteger una ciudad, ¿no? Proteger una ciudad de varios ejércitos y cosas así que la invadían, entre ellos uno en específico, que luego les diré el nombre cuando lea la síntesis. Pero lo más brutal que tenía era no tan solo que el muchacho era un piloto robot, porque eso en los 80 era como que estaba Koji Kabuto en Mazinger, estaba el del Vengador, estaba bla bla bla. Esto era lo brutal. Era que él era como un James Bond, o sea, él era como un espía en sí. No era como que él necesitara algo para pa resolver las cuestiones. Él por sí ya era bien capaz, pero cuando la cosa se ponía apretada, que venía un tanque y cosas así, el cliché era que él corría y brincaba por un risco y le caía este robot que ven aquí, que parece como un futbolista. ¿Ven? Entonces el robot, el muchacho brincaba en una forma como una T, y el robot venía así, ¿no? Dos tapas, y pan, cerraba, y el muchacho tenía una armadura tipo Iron Man, que era la primera, que era después le diré todos los nombres, pero la primera era como un futbolista americano y corría. Y su arma principal era como una bola de fútbol que él tiraba, que era como una granada, un palo. Entonces, cuando esto no era suficiente, él volvía al mismo ritmo y brincaba. Y le caía el segundo robot, que es ese rojo que está ahí, que era más bien como un cliché era como una versión mecanizada más primitiva de Ultraman. O sea, era más como que la parte de lo físico, del karate, qué sé yo. Y después de eso, pues, si la cosa seguía pelúa, él volvía y brincaba otra vez rico, y aparecía el tercer robot, que es ese azul que está ahí. Y todo esto, los visuales, yo tendría como algunos 6, 7 años. El visual de tu ver a un tipo brincando en un rico, tirándose al vacío, y que venga unas dos tapas y haga pum, y los rescate, eso para mí era lo más grande. Y al día de hoy, les tengo que confesar, es el único mecha que estuve como casi 20 años diciendo a la gente, mira, ¿tú acuerdas de estos muñequitos, de este tipo que brincaba un risco? Y nadie se acordaba de él, nadie. Y decía, diablo. Y cuando por fin vine a estudiar aquí, vine aquí a vivir a Estados Unidos, a Nueva York nuevamente, y no fue más cuando llegué a Buffalo hace 2 años, antes de mudarme a Rochester, que estoy en mi tienda de cómics regular, y llega este señor que tiene mi edad, pero es japonés. Y estamos hablando de él estaba hablando de salsa.
y de lo mucho que la salsa le había ayudado a él en Japón, o sea, como que a conocer gente y cosas así. Y le decía, pues a mí lo que me gusta es de tu país es las animaciones y el manga, además de la cultura esto de los feudales y la historia de Japón. Y él me dice, chacho, sí, a mí mi robot favorito siempre fue Guardian. Y yo dije, ¿Guardian? ¿Quién diablo es Guardian? Y él me está explicando. Y cuando me explica, yo digo, venga, que ese es el que tenía como dos tapas y se cejaban. Decía, sí, Guardian. Y yo decía, pero se llamaba Guardian. Y ahí fue que él sacó el teléfono y me explicó, no, es Guardian y bla, 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 bla. Así que me tomó casi 20 años saber quién diantres era el muñequito ese. Entonces, la historia original. Voy a leer un extracto aquí de lo que dicen en Wikipedia, que es que la Tierra se ha convertido en un gran desierto de desperdicio y sus sobrevividores se están tratando de reconstruir sus comunidades. Daigo Otaki, que es el muchacho que les dije que era como James Bond, es un huérfano que fue criado por su tío. Ahí ven que estoy medio perdido y hacen años que no lo veo porque les dije que era el papá y no, era el tío. Entonces, cuando se convierte en adulto, Daigo descubre que la ciudad de Víctor, que es el nombre de la ciudad que él está protegiendo, que de casualidad es el nombre de un pueblo que está muy cerca aquí de Rochester también, que yo frecuento muchísimo. Dice, él seguía, descubrió que Víctor era parte de un plan de su padre, que era un genio científico y que siempre quiso defender la ciudad. La hermana de Daigo, Saori, que fue la que vieron en el primer póster que les enseñé, ha estado manejando toda esta cuestión de los científicos, la defensa y qué sé yo, y le suplica a Daigo que tome la herencia que le dejó su papá, que es un super robot, un sistema que se llama Guardian. Daigo se une al Mecacón, que es como se llaman las cuestiones estas, en el precinto 18, y se une a un grupo de policías, el equivalente a policías de Victor City, para pelear contra las amenazas que tiene la ciudad, incluyendo a la organización malvada conocida como Madokuta. Entonces, ahí vieron un extracto de lo que es la historia, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es esto, el concepto, ¿no? El concepto es básicamente lo que yo les dije al principio, pero lo estoy leyendo directamente de Wikipedia para que lo tengan presente y se enfiebren con esto porque realmente está gufiado. Dice, el piloto Daigo Otaki controla un robot del tamaño humanoide que realmente es un contenedor para él que funciona como armadura llamada como el Protesser. El Protesser, cuando el Protesser está en problemas o está a punto de ser destruido, salta al vacío y un robot que se llama Dellinger le sirve de armadura. O sea, Daigo salta, Protesser es el futbolista, lo protege, la armadura que le conté que es algo así como la de Iron Man. Y cuando esa armadura está en problema, pues aparece otra armadura que se llama Dellinger. Y cuando esa armadura está a punto de ser destruida o está en problema, llega la capa final, que es el más grande de los robots, que se llama Garbin, que es el azul. Ya saben que los robots se llaman Protesser, se llaman Dellinger y se llaman Garbin. A mí, mi favorito siempre fue Protesser, siempre. Se veía brutal. Entonces, aquí es que viene la cuestión que a mí me dolió. Guardian fue de esas series que fue buena en todos sitios menos donde tenía que ser buena. ¿A qué me refiero? Si la serie de Guardian hubiese sido tan fuerte como Voltron en Estados Unidos, nosotros hubiéramos tenido los juguetes a todos ender de Guardian. Los hay. Pero por lo menos en Puerto Rico no llegaban. Y lo que existe es un... Lo que existe son colecciones de personas que los compraron en su momento y están... Las figuras o los modelos de Guardian son bien raros. Son bien raros. Y son tan raros que una figura en un estado deplorable puede costar hasta $300. Entonces yo lo he buscado por Amazon, lo he buscado por mil sitios. Y están los modelos de como para el Gompla, ¿no? De montar y eso. Pero yo vivo enamorado platónicamente del modelo de Guardian que venía en plomo. Que los robots eran en plomo.
Ya, Chago, pero es que eso te lo pasaron en 3D print. Yo me gustaría tener los originales que salieron en el 80 y en el 80, si no me equivoco. Y me gustaría tenerlos encapsulados a ese nivel. O sea, esa historia a mí. Todo el mundo en el Mecha adoraba a Voltron, a Mazinger, a Daigo, a el Dragón del Espacio. Y yo simplemente a Super Magnetron, a Iron Man 28. A mí de esa cepa de Mecha me gustó. Siempre los míos, mis favoritos siempre fueron dos. Y a mis 46 años, hoy al momento de este video, siguen siendo esos dos. Que es el Vengador o Jig, Koketsu Jig, y Gordian o Guardian, que es este que le estoy hablando ahora. Estoy pidiéndole a Dios Todopoderoso por un remake de Gordian. Porque realmente está nítido. Entonces voy a ver si. Haciendo una rápida búsqueda aquí para compartirlo con ustedes aquí en vivo. Gordian Forceo. Entonces se van a dar cuenta que lo que aparece son otras cosas. Aquí en este caso aparecen monedas. Entonces cuando pone Gordian Robot, aquí están. Ahí están viendo el cantazo. Se va para acá. Ahí ven el cantazo. Y si seguimos más para acá. Estas son tiendas confiables, ¿no? Ahí está el cantazo. Y cuando vienes a ver, la más barata que es esta, dice copia rara de bootleg. O sea, es un bootleg. Y miren lo que vale el bootleg. Y es en eBay. O sea, que eso ustedes saben que es apostando. Entonces hay como que varias gente vendiendo sus versiones de Gordian y este tipo de cosas. Pero ya como vieron, no es algo barato. Lo más económico es esto, que es el modelo de montar. Pero en ese caso es solamente el azul. No es todo el concepto de Gordian. Y como que no. Yo lo tengo en mi lista de Amazon hace meses. Y es algo como que. Realmente tengo $400 para invertir en un robot que simplemente hace una figura en mi casa. Eventualmente sí. Bueno, aquí está en Amazon. Ahí está lo doloroso de Amazon. Y es. Se fijan, es la. Un ejemplito aquí de lo que es. Dillinger dentro de Cooking. Y aquí ven un pequeño video de. De lo que es el concepto del robot como tal. Y este video lo que te dice es, mira, ahí está el Daigo con su pantera. Entonces te dan las articulaciones. O sea, recuerden que estos muñecos que tiene fácil 40 años. Una figura de acción que tiene fácil 40 años. Y para esa época esto era tope de línea. Porque tú montabas los tres uno dentro del otro y se movían normal, aquí no había defecto. Pero aquí está, deja ver si aquí pueden enseñar el. Aquí ven. Así mismo hace la animación, se pone en forma de T. Y al estar en forma de T, giraba la cabeza, giraba los brazos, giraba las piernas, si no me equivoco, y abría el pecho. Ahí él lo hizo fuera de orden, pero ahí está las piernas. Entonces, ahora adentro se mete Daigo. Lo mismo, lo ponemos en T. Lo ponemos en forma de T y el Daigo va dentro de Protezen. Y él está siendo medio quisquilloso ahí porque está hablando de las articulaciones, que la verdad es que para esa época Gordian y los G.I. Joe eran los mejores articulados. ¿Ve? Ahí va dentro de la armadura y lo asegura las piernas primero.
Entonces la parte de abajo de la pierna tiende a ser el muslo, de la rodilla hacia los hombros se convierte en el tórax. Y como van a poder ver próximamente, él no se queda así, él se mueve y el muñeco está adentro. Él se mueve y el muñeco está adentro, no es como que tienes que pretender y sacar el muñeco. ¿Ven? Mira, el muñeco está adentro. Si se fijaron en ese color amarillo, el muñeco está adentro. Y para mí eso era como... Y lo tengo en Amazon, está en mi wishlist desde que lo vi. Y miren, aún con la figura adentro, él sigue siendo articulado, sigue teniendo su movimiento. Y para mí es una pieza de colección invaluable, pero bueno, tiene valor, son 338 pesos y está duro yo explicarle a mi esposa que gasté 338 pesos en un juguete. Los que están casados saben a lo que me refiero. Y bueno, eso fue Gordian. En realidad sé que no le hice justicia mucho a la historia, me enfoqué más en el juguete. Pero la historia, como les dije en pequeño recuerdo al principio, Daigo era como un James Bond. Entonces hereda esta armadura que lo ayuda a hacer algo que él quería hacer siempre, que era ayudar a Victor City. Brutal. Cuando tengan el break check en Gordian, lo pueden buscar en YouTube. Yo me curo viéndolo en YouTube a cada rato. En japonés con subtítulos, está en español, gracias a Dios, latino hispanoamericano, o español latino, como dicen aquí en YouTube. Y mano, disfruten. Gordian, en mi opinión, fue el anime que más brutal estuvo y que poca gente habla de él. Así que espero que este video haya abierto su curiosidad en eso. Y nada, esto lo hago no porque yo creo que sepa más que nadie, sino porque realmente quiero compartir lo poco que sé con ustedes. Y en un futuro no muy lejano, cambiar mi colección de cómics por cosas de Hispanoamérica. Menos Mega Man y Pokémon, los llevo.